Soy José Alejandro Agüero, biólogo, trabajo en la Universidad Nacional de La Rioja, en la sede Capital y en la sede Chamical. Dentro de estas sedes trabajo en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables para Zonas Áridas y en la licenciatura en Ciencias Biológicas. Dentro del grupo de investigación consideramos la necesidad no solamente de realizar investigaciones, sino también de articular a través de proyectos de extensión y de divulgación con instituciones dentro de la provincia y también con pobladores locales, en particular con la Secretaría de Ambiente. Bueno, Ale, contame a qué has venido a verme, a qué se debe tu visita. A volver a reflotar algunas cuestiones de la Laguna Brava, sobre todo en lo que es Guanaco, Vicuña. Ahora estamos encarando un trabajo sobre un sector en particular, que es Mulas Muertas, para ver el sobrepastoreo, potencial sobrepastoreo por parte de la Vicuña y ver la estructura poblacional, lo que siempre veíamos con ustedes hace unos años atrás. Ajá. O sea, ¿tenés pensado hacer unas cuantas subidas a la laguna, unas cuantas campañas? Sí, hay que hacer unas cuantas campañas y contar, bueno, tengo que contar con los guardaparques, seguramente tengo que pedirte ayuda en ese tema. Uh-huh. Y que contamos con vos, ¿no? También para que nos ayude a contar. Dale, buena. Perfecto. Y ya que estamos, me parece bárbaro que hagamos también una evaluación de la vega de Mulas Muertas, que alguna vez te hablé, de que se secó y que para mí es la causal de que hayan disminuido la nidificación de los flamencos, ¿no? Sí, lo que podemos hacer es que estamos cerca acá, podemos hacer una evaluación rápida de los dos sectores para planificar un poco esto de la cantidad de gente y el tiempo, ¿no? ¿Vos tenés chicos para que colaboren como siempre han colaborado? Sí, hay unos chicos, en particular uno que está avanzado ya, tiene experiencia en campo, sabe de fauna y también de flora. ¿Lo llevemos entonces? ¿Está todo bien? Perfecto. Bueno, busco las cosas y nos vamos. Vamos. Siempre me interesó estudiar la dinámica y la estructura poblacional de camelos silvestres, es decir, vicuñas y guanacos, también los hábitos alimenticios y su relación con el medio a través de estudios de hábitat. En particular, estamos estudiando actualmente, junto con los técnicos de la Secretaría de Ambiente y estudiantes de distintas carreras, los ecosistemas altoandinos, evaluándolos para después poder recuperarlos. Con las vicuñas y guanacos estamos realizando monitoreos de las poblaciones para evaluar un poco después la tendencia de las mismas y tomar decisiones de manejo que le competen ya a los otros organismos. También desarrollamos modelos predictivos usando como herramientas las imágenes satelitales y sistemas de información geográfica.
Estos estudios implican dos aspectos, ¿no? Tanto trabajos de campo como trabajo de laboratorio. En el campo en particular, lo que se hace es, se recorre una senda fija, distintos recorridos, donde se mide la distancia de los animales y después se los procesa y se calcula la abundancia poblacional. Esta técnica a campo también es compatible con técnicas más tradicionales como el conteo por fajas o punto fijo de avistamiento. Ahí se toman no solamente el número de animales, sino el sexo, se trata de estimar categorías de edad y la ubicación exacta de las poblaciones. Este año estamos estudiando uno de los ecosistemas más representativos en la reserva, que son las vegas. Estos sitios son de vital importancia, por un lado, porque representan lugares donde se acumula agua y la diversidad de vegetación es muy importante. Y por otro lado, porque son fuente de alimento de la vicuña y más abajo, en latitudes más bajas, para el guanaco. Aquí evaluaremos la diversidad y la abundancia de las especies vegetales y también intervendrán en otros profesionales en cuanto al estudio de las vías de escurrimiento, suelo, en lo referido a la textura, la estructura y el estado de degradación del suelo. ¿Qué pudiste ver? Si había muchos grupos familiares, solitarios, solteros. Bueno, pudimos observar mayormente lo que son los grupos familiares, debido a que tienen las condiciones y recursos necesarios para poder hacerlo, lo que implica una, no sé si alta, pero una buena tasa de reproducción. Por lo tanto, pudimos observar algunas crías. Entonces, podríamos decir que existe reclutamiento y es importante para mantener la viabilidad de las poblaciones. La Reserva Laguna Brava es declarada como sitio Ramsar. ¿Qué significa esto? Es un humedal de importancia internacional por sus características ecológicas y obviamente también por su impacto económico. De lo ecológico es porque recibe aves migratorias, en nuestra provincia llegan tres especies de flamenco donde nidifican, y de lo económico básicamente por el impacto en cuanto al turismo, ¿no? Que va a visitar la reserva por las grandes lagunas presentes en él. Soy Dora de Pascual, arquitecta, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Rioja y también docente e investigadora de la Universidad de Mendoza. En este momento tengo a mi cargo un proyecto de investigación que se llama El valor de la vegetación en el ecosistema urbano, paisaje urbano, casos de estudio, Ciudad de La Rioja, Ciudad de Mendoza. Tenía unos tíos que viajaban permanentemente a La Rioja por razones de trabajo y siempre comentaban que era una ciudad maravillosa por su perfume azar. Y cuando empecé a llegar fundamentalmente a La Rioja, vi que era gris. Entonces, de ahí apareció la necesidad de hacer esta investigación y profundizar en la historia para ver si era real que era una ciudad de los naranjos. Errores iguales que los que se cometen en Mendoza. Grandes crecimientos hacia la zona del Piedemonte. Lo que se hace es eliminar el bosque nativo y no poner una vegetación acorde al sistema para reducir las temperaturas y mejorar el clima, sino poner una vegetación que dé un aporte estético, pero no aportes ambientales.
Las dos provincias tienen más o menos la misma situación climática. La ventaja de La Rioja es que en algunos sectores tiene mayor humedad que Mendoza, pero Mendoza tiene un sistema de aguas superficiales organizado, lo cual le ha permitido hacer una forestación mucho más abundante. Mendoza es así no por una cuestión estética, sino por una necesidad de vida. O sea, cuando se inicia el sistema de forestación es para contrarrestar grandes problemas de catástrofes como han tenido en La Rioja, y la solución fue crear ámbitos vegetados para el albergue de esa población. Esta plaza paso todos los días, vivo al lado del parque de la ciudad, lo frecuento todos los días también. Y bueno, por acá todo el tiempo porque vivo cerca. Solamente cuando voy al trabajo. No, se espera. No, cero, se espera. No. Y eso que trabajo con plantas, no. La palmera. Estos no, pero los de Parque Sarmiento son los eucaliptos. Oxígeno. no sé. Y bueno, mucho, pero no te podía decir cada uno, pero una parte del oxígeno es lo más básico. Es una ciudad de mucho calor y tener espacios verdes es importante. Comprobamos que la mayoría de la gente joven no asume al árbol, al bosque nativo y a la forestación en general como una necesidad ambiental. Que el adulto joven ya está formado y ya tiene parámetros que les cuesta modificar. ¿Cómo es la mejor forma de modificarlo? Con los chicos, con los niños. Y es donde surge un proyecto de extensión que se trabaja con una escuela primaria donde, trabajando con el niño, podíamos enseñar lo que aportaba el árbol, lo que aporta el bosque nativo y cuáles son los valores para mejorar la calidad de vida del riojano. ¿Qué vimos también? Que no se sabe que el bosque nativo que circunda todo el sistema urbano de La Rioja es importantísimo para contribuir a mantener el clima de La Rioja. Y sin embargo es el que más se está devastando. Eso es importante. Porque ahora, después de todo este viento y todo eso, hemos tenido un cambio muy brusco. Se han caído muchísimos árboles. Bueno, pero viste lo que ha sido el Parque Sarmiento, todo eso. Es lo único. Bueno, que eso hay que empezar a recolectarlo. Sí. Para tener un registro, porque en cualquier momento las van a eliminar. Y hay que demostrar que no se caen porque el árbol estaba viejo ni nada por el estilo, sino porque no tiene sistema de agarre. ¿Y cuántos ejemplares se han caído? Generalmente han sido los más grandes. Sí, los que se han caído, los que han volteado. Tenemos más posibilidades de urbanización, más picadas, más contaminación. ¿Y eso en qué termina? En mayor temperatura, mayor riesgo, mayor cantidad de enfermedades respiratorias. No es una acción de corto plazo. Términos medios para tener un árbol desarrollado y que pueda entrar a aportar son 25 años, así que estas políticas estratégicas deben tener más o menos esa consecuencia. Mi función principal es tratar de visualizar el manejo del paisaje y a través de eso ver cuáles son los aportes que hacen al ecosistema urbano.